Los probióticos son microorganismos vivos que, consumidos en proporciones adecuadas, producen un efecto benéfico en nuestro organismo. Pero, ¿en qué alimentos es posible encontrar los probióticos? ¿Cómo podemos reconocer que efectivamente un producto tenga probióticos? Hoy día, junto al doctor Ernesto Bachelet, le vamos a responder estas preguntas. Y estamos ya con el doctor Ernesto Bachelet, gastroenterólogo. Muchísimas gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros en el programa. Bueno, muchas gracias, Claudio, nuevamente por reencontrarnos. Así que esta pandemia ha servido justamente para poder hacer este tipo de cosas didácticas y enseñar, obviamente, a la gente algunos temas interesantes. Así que gracias a ti por la invitación nuevamente. Feliz. Hoy día vamos a seguir, obviamente, hablando de probióticos, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Y sería bueno poder aclararle a la gente la diferencia del prebiótico, porque se habla de prebiótico y de probiótico. Exacto. Como partir ordenando algunos términos. Sí, mira, la verdad que eso es muy bueno porque la verdad que la definición de probiótico es como bastante clara y está dada por la Organización Mundial de la Salud. Y se desprenden varias cositas de la definición. Primero, que se trata de microorganismos vivos. Por lo tanto, cuando uno va a consumir un probiótico, obviamente tenemos que asegurarnos de que ese microorganismo llegue vivo a nuestro cuerpo. Claro. Segundo, es que tiene que administrarse en cantidades adecuadas, es decir, esas cantidades adecuadas depende de cada microorganismo y esa cantidad adecuada es la que se estudia para definitivamente eso que cumpla un factor beneficioso para el ser humano. Y ese factor también, es decir, el evento beneficioso también tiene que ser estudiado porque los probióticos no son todos iguales. Es decir, hay diferentes probióticos para diarreas, de repente para constipación, otros para problemas alérgicos, para problemas incluso metabólicos que se usan en la actualidad. Entonces, por lo tanto, la definición es bien clara. Microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas cumplen un rol beneficioso para la salud humana. Correcto. A diferencia de esto que son los microorganismos vivos, el prebiótico no es un microorganismo, ¿eh? Es decir, el prebiótico en definitiva, si uno lo ve en forma así simple, es como el alimento para un probiótico. Por lo tanto, un prebiótico es una fibra habitualmente, que está en algunos alimentos como las frutas, las verduras, que habitualmente no se digieren en forma normal en el intestino, especialmente en el colon. Entonces, estas bacterias que son los probióticos, las captan para alimentarse de eso. Y así, correcto, estos probióticos se desarrollan en forma sana, saludable. Porque hoy día, de hecho, en el mercado existen también fórmulas que combinan los dos, prebióticos y probióticos. Prebióticos, exactamente. Me gustaría, Ernesto, traspasarte algunas de las preguntas que las personas hacen a propósito de este tema. Entonces, hemos recibido muchas preguntas que dicen, doctor, personas que ya entienden la diferencia, nos dicen, exacto, entonces, si yo consumo más prebiótico, necesito consumir probióticos, entendiendo que ya tengo una flora intestinal, ¿bastaría entonces con los prebióticos? Una pregunta que de verdad nos sale muchísimo. Sí, la verdad que sí, porque son dos cosas distintas. Mira, en general, en realidad esto es como una verdad a medias. Siempre en la literatura uno dice, estos son los alimentos que son ricos en probióticos. Es decir, ¿por qué digo que es una verdad a medias? ¿Y por qué sabemos también que nuestro intestino también tiene bacterias y tiene, obviamente, microorganismos que en algún momento se pueden convertir en un probiótico? ¿Ya? ¿Y por qué digo que se pueden convertir? Porque resulta que para que tenga el nombre propiamente tal de probiótico, tiene que convertirse en una cepa específica y esa cepa tiene que estudiarse. ¿Ya? Es decir, yo puedo tener los microorganismos en algunos alimentos, los tengo obviamente en el intestino, pero para que cumplan así, según lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, tiene que, digamos, estudiarse ese probiótico, es decir, saber realmente cuál es la cantidad de bacterias que se necesitan para que yo tenga un resultado bueno frente a una enfermedad como una diarrea, una constipación. Por lo tanto,
si yo sé que igual hay bacterias que son beneficiosas y hay muchísimas en el intestino, que es nuestra microbiota o como le llama la gente, la flora intestinal, obviamente que si yo consumo una sustancia prebiótica, esos microorganismos que a lo mejor todavía no se llaman probióticos, pero no importa, igual sabemos que son beneficiosos, por supuesto que van a tener un crecimiento mucho más adecuado si nosotros consumimos productos prebióticos de buena calidad. Así que igual tienen utilidad. Incluso si nosotros consumimos estos prebióticos usando algunos alimentos y además, por otro lado, consumimos probióticos ya estudiados y sabiendo, digamos, la función, también es beneficioso. Por eso que se produce una verdadera simbiosis, que se llama, que es el usar un prebiótico con un probiótico. Por lo tanto, la mezcla, la suma, digamos, igual se potencia y es beneficiosa. Muchas personas también preguntan, ¿dónde encontramos, en qué formulaciones encontramos los probióticos hoy día? Probióticos. Bueno, como te decía, muchas, en la literatura uno puede escuchar que a lo mejor hay muchos productos que tienen probióticos en forma natural. Por eso digo que eso es una sí, verdad media, ¿ya? Pero clásicamente, y no voy a llamar probióticos, sino que voy a llamar como sustancias probióticas, para diferenciarlo un poco, lo clásico es que siempre han estado en los productos fermentados. El más conocido de todos, por supuesto, es el yogur. Pero, claro, pero hay que hacer la salvedad de que no porque sea un yogur, este tiene probióticos. Tiene sustancias saludables porque tiene... El yogur es producido y es fermentado por un par de bacterias, es decir, todos los yogures tienen este par de bacterias que es, en definitiva, el que hace, digamos, que el lácteo, la leche en este caso, se convierta en yogur. Sí, sí. Pero recién puede ser, digamos, llamado probiótico si a este se le, digamos, adhiere o se le agrega un probiótico que ya ha sido estudiado. Por lo tanto, no todos los productos que son fermentados en estricto rigor corresponde obviamente a un probiótico, ¿ya? Pero, por ejemplo, como te decía, si uno quiere encontrar sustancias probióticas, es decir, microorganismos que igual son vivos y que uno sabe que son beneficiosos, quizás no por los estudios, sino que por tradición. Porque la verdad que si uno se pone a revisar la literatura, este tipo de productos se vienen usando desde hace miles de años, ¿ya? Es decir, es la forma de conservación de los alimentos, el hecho de conservarlos así de forma fermentada, no solamente los lácteos, sino que también lo que se llaman los encurtidos, que son todas estas cosas envasadas en base a soluciones salinas o el vinagre, por ejemplo. Así, por ejemplo, los pepinillos, los picles que nosotros usamos, el chicle, la aceituna, también tienen, digamos, sustancias, así, por así decirlo, probióticas, ¿ya? Entonces, es decir, también tienen microorganismos que sabemos que son beneficiosos, pero no bien estudiados como para poder decir que son efectivamente un probiótico. A propósito, perdona que me interrumpa, a propósito, Ernesto, lo mismo que estás conversando, para que no se nos vaya el hilo después, ¿qué pasa con, no han llegado muchas preguntas también sobre el tema del yogur de pajaritos? Exacto. Bueno, el yogur de pajarito también es un producto fermentado, que, bueno, viene el nombre de kefir, que le llaman, digamos, en el extranjero. En realidad, la verdad es que el origen, porque es un origen turco, en realidad, esa es la zona, habitualmente toda la zona turco, griega, o del, en general, de la zona, digamos, de Europa del Medio en general, donde realmente se consumía mucho, y de ahí viene este origen justamente de hacer fermentar las leches con esto, con este tipo de bacterias, que es lo que llamamos en Chile el yogur de pajaritos en general, que también es muy beneficioso, y como te digo, tiene bacterias que son beneficiosas, pero no en estricto rigor podemos llamarla un probiótico, porque como te decía, para eso, si uno es riguroso, tiene que especificar la cepa y la cantidad, y obviamente haber sido estudiada, ¿para qué sirve? Pero obviamente igual han sido beneficiosos a lo largo de la historia en general, ¿verdad? Correcto. ¿Podría esto, porque acá, siendo súper, podría este yogur de pajaritos contaminarse con otro, con hongos, por ejemplo? Sí, bueno, de hecho, en general, el yogur este de pajarito y otras cosas en general parecido, como por ejemplo esta es la kombucha, que hay otras cosas en base al té, claro,
no solamente son bacterias las que ayudan a la fermentación, sino que también levaduras, que la levadura en realidad son hongos. Así que también, y son obviamente beneficiosas y forman tanto las levaduras como las bacterias de este gran conjunto de microorganismos que nosotros le llamamos la microbiota. Correcto. Así que son beneficiosos, pero por eso digo que es una verdad a medias, porque en realidad uno los puede llamar como sustancias probióticas, pero sin serlo específicamente en realidad. ¿Ya? Hoy día, Ernesto, ¿cómo podemos asegurar a la población el uso de probióticos? ¿En qué tenemos que fijarnos? Porque también en el mercado han aparecido muchas formulaciones. Entonces, ¿cuáles son las directrices para que la gente esté bien orientada en este tema? Sí, en realidad, claro, cuando uno va, digamos, el mercado es muy amplio y la verdad que hay muchas fórmulas. Y no solamente en el hecho de vender los probióticos como tal, ya sea puro, por así decirlo, en cápsulas o en gotitas, sino que en la actualidad también hay muchas, hay muchos productos lácteos especialmente, que pueden ser algunas fórmulas de niños, leches en polvo, algunos postres, puede ser, digamos, un tipo de yogur, a los cuales sí se les agrega un probiótico específico. Pero para que se convierta, para que, por eso que la gente tiene que saber, si uno quiere realmente saber si es un probiótico, tiene que tener especificada la cepa, el nombre y número y la cantidad, digamos, de esas cepas, obviamente, que tiene ese producto. Lo otro importante es también cómo se consume, porque hay que saber que como son microorganismos vivos, si nosotros hervimos todo, imagínate a 100 grados, no hay ninguna bacteria, obviamente, que quede viva. Por eso es que es importante, si nosotros tenemos productos lácteos que han sido ultra pasteurizados, probablemente no va a quedar ninguna bacteria. Seguramente la pasteurización conserva algunas de estas cosas, pero los productos también tienen que tener algunas especificaciones de poder mantener a ese probiótico en forma viva, porque parte de la definición, si no lo consumimos vivo, no nos sirve absolutamente de nada. Así que lo más importante es fijarse en la etiquetación que diga tal cepa, tal cantidad, obviamente, de esta cepa. Y eso es lo que lo convierte habitualmente en un probiótico útil. Cepa y cantidad. Claro, porque te lo digo porque en general hay mucho, en el comercio, hay mucho producto que solamente dice esto contiene lactobacilos, contiene bifidobacterias, contiene eso. Y eso es como decir nada. Es decir, es como que a uno le dijeran consuma estas tabletas que tienen antibióticos y le va a servir para todo. Y eso lamentablemente no es así. Así ¿Ya? es. Sí. En esto, interesante este tema de los probióticos, claramente da para muchísimo, así da que mucho. Vamos a seguir en contacto contigo directamente para seguir avanzando. Hay una cosita cortita, lo importante también es saber que hay muchas, bueno, dentro de las sustancias prebióticas también, que es lo otro que habíamos conversado antes, habitualmente es en el consumo, no todas son iguales, pero habitualmente suelen ser azúcares que contienen algunas fibras, especialmente de varios tipos de verduras y frutas, que esas son las que a nosotros nos ayudan a que nuestra flora intestinal o microbiota, como llamamos los médicos, también sea más sana, y porque la verdad que los probióticos juegan un rol importante en muchas enfermedades. Acuérdate de la diarrea, problemas inmunológicos, constipación, incluso ahora en trastornos como la obesidad, la diabetes y un montón de otras cosas. Así que el consumo de ciertas fibras son muy buenas también. Por ejemplo, en esta época es muy bueno el uso de la alcachofa, de los espárragos, la cebolla, el ajo, que son muy ricos en las sustancias que se llaman inulinas, que son muy buen prebiótico en general. Eso como para cerrar un poco, obviamente, digamos, este tipo de charla y el concepto en general. Sí, bonito. Interesante entonces aprender lo que es prebiótico, lo que es probiótico y los beneficios que ambos nos dan hoy día para nuestra salud, que como tú bien decías, Ernesto, está cada vez más estudios científicos que avalan todo lo que has señalado y que señalamos hoy día de esta plataforma médica. Ernesto, muy agradecido, muchísimas gracias por estar siempre disponible para poder conversar estos temas con nuestros telespectadores y radioescuchas, porque además lo transmitimos, se transmite el programa por 30 radios a lo largo de todo Chile. Bien. Así que una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Claudio, por la invitación, y la verdad que, bueno, ya mucha gente en general me ha preguntado, ya se ha acercado, porque la verdad que veo que el programa es bastante visto en general, así que
No, muchas gracias a ti por la invitación nuevamente. Así que a las órdenes, ahí estaríamos conversando de algún tema interesante. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Chao. La importancia de los probióticos en nuestra salud y dónde encontrarlos, el tema que abordamos junto al doctor Ernesto Bachelet. Siga junto a nosotros con más Doctor en Casa.